Oigan, hay algo que no me está cuadrando mucho y es que la muerte de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, la anunciaron hoy. Hoy es tendencia. Pero si tú te metes en Wikipedia y buscas la biografía de él, sale que murió el 1 de marzo. ¿Por qué lo ocultaron todo este tiempo? ¿Por qué no lo avisaron el 1 de marzo y ya? Sí, dicen que cayó en una enfermedad, pero está raro, ¿no? ¿No, no creen? Y nadie está hablando de esto. Necesito una explicación lógica porque quiero entender. La verdad, no sé nada.